Buenas navidades, soy Francisco Godoy y estamos más ojos del hambre en el mapa Jolier Resordos. Y quería hablaros un poco sobre lo que simboliza la Navidad para mí y más o menos hacer una pequeña reflexión sobre la Navidad, ¿no? Veamos, yo en estas fechas intento ser todo lo feliz que puedo y concentrarme pues en disfrutar, ¿no? ¿Por qué? Pues veamos, la Navidad para personas ya de una avanzada edad, no ni tan jóvenes como yo ni tampoco tan mayores, ¿no? Sino personas lo suficientemente maduras como para haber perdido a seres queridos en el camino, simboliza tiempos de tristeza. ¿Por qué? Pues por mucho que la Navidad es un tiempo para pasarlo en familia y estar feliz, si ya tienes una avanzada edad, has perdido a miembros de tu familia o miembros queridos con los que quisieras haber pasado la Navidad y que ya no es posible. Con lo cual, te acuerdas de ellos y por mucho que quieras ser feliz, a veces no es posible. Sí, sé que yo ahora mismo no puedo entender esto del todo porque no he estado en esa situación, pero intento empatizar un poco con esas personas. Sin ir muy lejos, lo puedo ver mirando a mis padres o ya de forma más ejemplificada, pues más exageradamente, mirando a mis abuelos. Por lo tanto, intento aprovechar mi juventud para disfrutar el máximo estas fechas y no lamentarlo luego, ¿no? Cuando no sea tan joven y ya pues no pueda disfrutar tanto de la Navidad, ¿no? Ya que ahora mismo puedo hacerlo y os pediría a todos vosotros que también lo hicierais. Sí, sé que hay problemas que a lo mejor os preocupan y a mí también, pero en las Navidades siempre he intentado apartarlos. Y es por esto mismo que al intentar pasar más tiempo con mi familia estas fechas, como hoy que es Nochebuena y he estado todo el día con mi familia, mañana que es Navidad, he sacado tiempo para grabar este vídeo porque me parecía un vídeo importante, ¿no? Pues en realidad pues no he tenido tanto tiempo como me hubiera gustado y mucho menos para subir 5 vídeos mañana. Simplemente pues subir este vídeo, un vídeo que considero bastante importante, no subiré más vídeos. De hecho igual me estáis escuchando diferente porque he conectado el otro micrófono para poder grabar con la webcam. Y nada más, ¿no? Simplemente porque lo considero importante este tema. Bien, por otra parte, son fechas que muchos podéis considerar una fecha comercial, que odiáis, ¿no? Y yo cuando alguien me dice esto, pues me río de él, porque tú qué sabrás, ¿por qué vas a odiar la Navidad? Ahora mismo sí, puedes tener problemas, pero no tantos como esas personas que echan de menos a sus seres queridos. A lo mejor tú también has perdido seres queridos y les echas de menos, sí. Puedo comprenderlo también, pero por favor, olvídalo e intenta disfrutar de los seres que aún te quedan y de todas aquellas personas que aún permanecen a tu lado. Intenta disfrutar la Navidad con ellos, porque no siempre podrás hacerlo, ¿no? Y considero que ahora es el mejor momento para hacerlo. No luego, porque luego será demasiado tarde, ¿no? Ahora, y solo tú puedes conseguir esto, ya. Es que simplemente, es que no tengo palabras para describirlo. Me da mucha rabia porque cuando un amigo me dice que odia la Navidad por diversos motivos, ya sea el motivo que sea, me da mucha rabia. Porque no, yo lo considero una época feliz en la que son fiestas para intentar disfrutar, nos alejamos un poco de nuestras preocupaciones, intentamos pasar tiempo con nuestra familia, que sí, que puedo... A ver, no puedo comprender vuestros dolores, vuestras penas, etcétera, etcétera, porque no estoy en vuestra situación, pero sí que puedo intentar empatizar un poco para acercarme a entender esos problemas. Nunca lograré entenderlos de todo, pero puedo acercarme un poco a ello, ¿no? Y bueno, como última cosa, no como última cosa, sino yo creo que todos deberíamos, estoy trabajando un poco, pero es porque es importante y me pongo un poco nervioso. A ver, que no sé cómo explicarlo bien y si me estoy explicando bien, al caso. Todos deberíamos disfrutar de estas fechas más de lo que las disfrutamos y valorar un poco lo que tenemos y a nuestros seres queridos. Y considero una cosa muy importante el reflexionar todo esto sobre lo que estoy hablando, ¿no? Y sobre todas aquellas personas que dan todo por nosotros y que ni siquiera valoramos igual ahora en el momento, pero que algún día nos daremos cuenta cuando falten, ¿no? Y no podamos estar con ellas. Que sí, que a mí ya me han faltado algunos seres queridos, pero algún día lo lamentaré más cuando me falten más, ¿no? Y no pueda estar con todos aquellos que he disfrutado estas Navidades, sí. Que de momento, pues, me gusta aprovecharlas para formar recuerdos, ¿no? Con todas aquellas personas que me quieren, que me aprecian. Intento acercarme con los que me quieren cerca de ellos, ¿no? No con la gente que me odia. ¿Para qué? ¿Por qué me voy a preocupar por los que no me quieren a su lado? Pues no, ¿no? Pero hay mucha gente que sí que te va a querer a su lado y considero que es importante estar cerca de ellas, sobre todo en tiempos así difíciles, no difíciles, en tiempos como ahora, y ya si es una situación difícil, pues también como consejo te recomiendo que es cuando más debes acercarte a esas personas, porque por mucho que sonrían para intentar que tú estés mejor, pues a lo mejor por dentro están destrozados. Ya me he desviado un poco del tema, como última cosa quería desearos a todos muy felices fiestas, ¿no? Que no os lo he hecho, ¿no? Os he deseado buenas navidades en vez de buenos días, os he deseado buenas navidades.
pero no os había deseado felices fiestas y sobre todo que paséis una feliz Navidad y un mejor año nuevo. Iba a decir próspero año nuevo. Sí, sé que un mejor año nuevo, o si digo una feliz Navidad, es como decir que paséis un mal año nuevo, y está mal dicho porque eso es combinar dos superlativos, ¿no? Por lo tanto, pues es como que se repele, no se repele, se anulan, ¿no? Los dos superlativos al juntarlos. Bien, quedamos poca gente en la partida. Dicho esto, quería centrarme en acabar esta partida porque considero que ya he dicho todo lo importante y simplemente que reflexionéis sobre ello, y lo consideraba una cosa importante que decir. Mañana no podré subir 5 vídeos, solo estaréis viendo este. Y a pesar de que hemos empezado la partida con poca gente, todavía quedamos 5, ¿no? Es como que no bajan las personas, no mueren, no tienen ganas de morir. Estamos en Navidad, ¿qué coño? Tengo que estar feliz, ¿no? Y todos. A ver, que al final me pongo nostálgico a mí mismo, ¿no? Hablando de estas cosas, pues me entra un poco de penumbra a mí mismo cuando estoy diciendo que intentéis ser felices. Pero si me pongo tan serio, pues difícilmente os puedo contagiar mi felicidad, ¿no? Porque ya os digo, realmente estoy pues feliz dentro de lo que cabe. He venido al spawn solo para encontrarme con gente, y es que realmente no encuentro a nadie. No sé por qué, estoy un poco raro posicionado solo para que se me vea en la webcam con la pantalla un poco tumbada. Pero es que este vídeo le quería hacer el 2.0. ¿Cuánto tiempo lleva shiftando este tío, no? Voy a mirar un poco a la cámara. Es que es difícil mirar a la cámara mientras peleo. Se me va a ver como mirando para abajo, pero es porque tengo la pantalla colocada de manera que se me vea bien por la webcam, porque yo la webcam la tengo incorporada en la pantalla del portátil. Este chaval, ¿qué hace? No tiene intención de morir, me ha puesto un fuego super grande y tengo una espada de diamante. ¿Qué coño estoy haciendo? ¿A tu puta casa? Llevo un poco lagueado, era cosa mía, no lo sé, ya quedamos 4, uno más y Deathmatch, voy a tirar cosas. Yo creo que con lo que tengo vamos bien para ganar esta partida y sobre todo para ganar la partida, ya está, para nada más. No sirve para nada más esta equipación, para ser feliz, pues no, porque feliz ya soy, ¿no? Y siempre intento ser feliz. Esta es la situación que esté, sé que no siempre es posible, pero porque nunca nadie está feliz el 100% de las veces, pero la felicidad, sobre todo, importante deciros que la felicidad no está cuando conseguimos las cosas, ¿no? Sino mientras intentamos conseguirlas. Yo creo que en eso está, sobre todo, la felicidad de conseguir algo, un objetivo, no de conseguir las cosas así como así, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me regalan, o sea, ahorro para comprarme algo y cuando lo compro, pues acabo perdiendo el valor que tenía por esa cosa. Sin embargo, soy feliz mientras intentaba conseguir pues dicho objeto, ¿no? Y ya no solo objeto, sino en cualquier pequeño detalle de la vida. Por otra parte, sí, sé que muchas grandes comercios o marcas intentan hacer de la Navidad una fecha comercial, por eso muchos la podéis odiar, pero no, yo no lo considero para nada así. Simplemente, a pesar de que sea una fecha un poco industrializada, joder, que no me salía la palabra, ya sé más, pues debemos centrarnos en lo verdaderamente importante, en nuestra familia y en todo lo que ya he dicho. No quiero ser pesado, de verdad, porque sé que a algunos ni siquiera os importará lo que yo esté yo diciendo, ¿no? Pero para mí son palabras importantes y que me gustaría expresaros, ¿no? Y de hecho por eso me las estoy expresando. Suto tiene un nombre barra de que no puede con él, que soy yo, ¿no? Yo soy el otro, yo soy portaje, es verdad, sí, por las que no tendría que haber visto, ¿no? A ver, stats. Vamos a ver las stats de todo Distris. Un manquillo, ¿no? Tampoco podemos decirlo. Y el otro tiene 0 de 1 millón. Espero que ninguno sea hacker, porque con esas estadísticas ya me esperaría lo que fuera, la verdad. Muy bien, si... Mira, si este está aquí sin nada, ¿qué hace? ¿Qué ha estado haciendo durante toda la partida? Coger tier 1, este que es el que tiene 0 wins. Muere. Muere. No, muera. Perfecto, justo llegamos a Deathmatch, le hemos matado y nos sobran 10 segundos para poder hacerlo. Voy a subirme el micro porque al final no hice una puta mierda. Para poder matar al otro, ¿no? Muy bien, good luck al otro chaval, que no sé cómo ya ha equipado. Espero que mejor que el otro, porque si no la partida ha carecido un poco de PvP. Aunque he dicho cosas importantes y creo que eso lo compensa, ¿no? Que de este vídeo lo importante para mí es el mensaje y no tanto el vídeo en sí. Por eso lo estoy grabando en 2.0 y de forma diferente. Vaya web spammer, ¿no? Que está hecho, aparte de haberse tomado la Apple. Voy a centrarme un poco más en la Deathmatch porque me está dando pequeños problemillas. Sí, podría tomarme la Gapol y ir directamente a matarme, que de hecho es lo que voy a hacer porque él también se ha tomado. Hostia, pero si tenía una mierda estas, ¿no? Pues parece que no es malillo del todo. La caña la sabe usar más o menos, etcétera, etcétera. No sé qué hace poniéndome fuegos para atrás. He tomado otra Gapol, sabía que la tenía, pero no le dejamos y GG. Y nada, chavales, hasta aquí el vídeo de Navidad. Espero que hayáis pasado unas buenas Navidades y que las paséis. Y un mejor año nuevo. Y nada, dicho esto, os quiero mucho a todos. No os quiero, no, porque algunos ni os conozco. Pero bueno, feliz Navidad desde lo más fondo de mi corazón. Y adiós.